Williams? This tunnel, Robin Williams Tunnel. Bobby Williams Tunnel en San Francisco. Oh. Wow. Oh, this is the tunnel that we saw from down there? Yes. Es el túnel que miramos de allá. And we didn't take it because we came through Sausalito. Yeah, we didn't come through the tunnel. Yep. Para allá está Sausalito. Sausalito is right there. Right there. Y aquí vamos a encontrar nuevamente. Big circle. Sí. Oh, awesome. Taran. Mira, y si te fijas en la parte de arriba ya tiene neblina. Sí, es lo que estoy viendo. The fog is trying to hide it. En una hora no hay una puerta. No hay puente, se tapa con la neblina. Ahí estuvimos, mira, ahí nos fuimos el hot dog. Sus amigos de Oaxaca, saludos a la gente ahorita de Oaxaca. Saludos al pirata. Oh, we're on the bridge. Luis García. One more time. Mira, amor, qué pura lo tapa la neblina. Está bien densa la neblina. Golden Gate, señores. San Francisco. Around the building because we can, so why not? Look at that. Isn't that gorgeous? Some water feature out here, a little pool. ¿Qué hay aquí, amor? Este es un centro de arte. It's an art center right now, right? No, it's nothing. Oh, ahorita no, ya no. It's really nothing. It's just the Palace of Fine Arts. That's just what it's called. There's nothing inside it. Like a museo. No, no hay nada dentro. No. Le llaman el Palacio de, de las Artes. Yeah. Okay. See, when we came here for my daughter's graduation, everybody came up in the limousine and they took their graduation pictures here. Oh, because it's beautiful. It's beautiful. Galleries, and they have music there. They have food trucks. Friday night, they have food trucks and a band. And surprise, surprise, I've worked there many times. You've been all over the place, Cheryl. It's a fun job I have. Eres una buen guía. Mm-hmm. Oh, gracias. Gracias. Mm.
So the bus passes by here, huh? Yeah, I think so, yeah, DC. And here's our closest that we've been to Alcatraz. Alcatraz! Oh, yeah, you can see it really close. ¿Qué puedo agarrar de ir para acá? I'm so glad we did this instead of going to the bar for music. This is more fun. Se escaparon nadando. Sí, pero nunca los encontraron. Porque no se dejaron agarrar. Pues tal vez se dejaron. No. Sí. Se aventaban el rol, pero fue camuflaje. De otro lado. Buchanas. Seguimos disfrutando. Una chuba, ya la estoy viendo. Ok, mis amigos. Hay calle de Lombard. ¿Calle de Lombard? Calle de Lombard. Sí, la que es de subida así de curva. Ok. Curva. Pero no es el mejor, el más calle de curva en San Francisco. Hay un otro, pero esta es más hermosa. Oh, esta está bonita. Oh, mira todos los rosales y las flores. Sí, las flores y la vista. La vista preciosa. There we go, very slowly. Así que la Shell nos trajo por la calle de la Gibles que... Lombard. Órale, es famosa esta calle, Sheldon. Famous. Imagina que vives aquí. That must suck. Right? Mucha gente todas las veces en la frente de tu casa. No. Sí. No, gracias. ¿Qué pasó? Todos los días. Hola. Hola. No privacy. Ay, ya viene mi carro por mí. He said his car is coming for him. Mira la gente está tomando fotos. Mire. All right. Okay. Oh, that was awesome. Thank you, Cheryl. Gracias. De nada, amigas. Go down. Goodness. Vale. Increíble, mis amigos, disfrutando esta gran estadía en San Francisco con nuestra amiga Sharon. ¿Quieres, Sharon? Un pick-up. Necesitas frenos muy buenos en San Francisco. Súper buenos. Y un carro con power. Lombard Street. Taram. Really? That was fun, huh? Divertido. We're very close. I'm going to start looking for parking in a minute. Start looking for parking right now. North Beach. Okay. Yeah, North Beach. So this is the Italian area, North Beach. Cafes and lots Italiano. Of... Let's see. This is the street we parked on for Chinatown. The Chinatown? Mm-hmm. Okay. Chinatown. Yes. Chinatown in North Beach is al lado. La Italia. Compasión is the or acción. Okay. Viva la Italia. Oh yeah. Oh, look at these things. This is the new Tesla. Look at that ugly thing. Yeah, it's really ugly. Isn't that ugly? Yeah, we've seen a couple of them, and every time we see them, it's like they're ugly. ¿Te gusta? They're so ugly. ¿No quieres que te lo compre? Ugly, and they're supposed to survive the apocalypse, but they've been. ¿Y si le pongo un sticker de baja a ellos?
Dice Agnes, ¿qué significa Agnes? Dice que no le gusta. Le voy a pasar uno de esos, verás. Delicatessen. Yeah, this bakery. Yes, bakery? Oh, I don't know if they're open right now. I don't know. ¿Cómo que no? Vamos a ver. There's where you'll get cannoli. Cannoli. I don't know if they're tiramisu, Napoleón, claro, biscotti, pizza. Vámonos, rico. Pero ni. No, it's not. No, I don't, and it's not really a spot. Oh. I mean, I'm close, but no, I'm about 6 and 6, 8. It's just too long. Well, we just started looking. Our restaurant's a block or so from here. It's such a confusing corner. You have this way, that way, that way, and that was a 5 intersection. It's like you think you're in Mexico City or something. Yeah, it's time. Huele rico, mis amigos. Wow, qué ricura, mis amigos. Hermano, miren, señores, ¿cómo se llama esa sopa, hermano? ¿Eh? ¿Qué es esto? Un chopino. ¿Chopino? Chopino. Ok. Chopino, señores. Thank you. Soto Mare, Hostelería Seafood, llegó el mandil. You know the food is good when you need a bib. Let's see, put on your bib. I need to take your picture with the bib on. Take this one. Eso es para disfrutar una rica comida. Espérate. Ahí viene el chaupiño, ahí viene, mira, ahí viene el compañero. Carlos, Carlos. Oh, yeah. Oh, yeah. ¿Dónde eres? Ciudad de México. Chilango, chingón. No, viejo. Chilango con raza inferior. ¿Tomas una foto? Sí. Yo soy capitalino. Dijo mi amigo Luis Rayo Mojarra. Mira. Luis. Ok. 1, 2, 3. Gracias. Ciudad de México, chingón. Oh. ¡Sí, México! No, es por chapino. Necesito uno por los dos. Ok. You guys decide, I'll start. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué está preparando, señorita? Oh my God. Estoy sirviendo un chapino. Ahí está, agarra lo que quiera. Bueno, pues ahora sigo yo. Vamos a agarrar, yo tengo ganas de comer pasta, mejillones, camarón. Yo quiero comer jaiba. Vamos a agarrar una jaiba, esa jaibona la vamos a poner aquí. Saludos para el conejo, miren. Este platillo se llama caupiño. Bueno, pues, ahí está. A disfrutar. Buen provecho, Chelo, el yo. Mis amigos, miren. Échale, papá.
San Francisco, California. Me gustan mucho tus videos. Radio Mojarra. ¡Ea! Llegó la hora del postre, amigos. Llegó la hora del postre. Y le vamos a mandar un saludo al mesero del restaurante de Ciudad de México. ¿Y qué creen? Pues no traía que regalarle y resulta que me quité la camiseta y se la regalé con mucho cariño. Y una calca de Luis de Radio Mojarra también le dimos. Latinos trabajando en Estados Unidos. Un abrazo para todos. Un cono de pistacho, ¿qué es? Oh, that's pistachio. Pistachio also. Yeah, that's kind of green. I think that's pistachio too. Se me hace que ese cono también me está coqueteando. ¿Cómo quieres ese? Y ese me está coqueteando. Okay. A ver de qué es. I love the Claire. So I'll just watch the cake box.